Gracias por seguir con nosotros en Desafío, el tema que nos convoca esta noche, el fortalecimiento de las capacidades empresariales, una estrategia para el desarrollo nacional. En nuestro estudio, Irma Calvillo, gerente de la Escuela de Comercio Exterior, Rubén Morales, gerente del Centro de Internacionalización para las Pequeñas y Medianas Empresas. Rubén, ¿existe realmente la conciencia, digo, más allá de la necesidad que lo genera el darse cuenta en el empresariado guatemalteco en general, sobre todo la pequeña y mediana empresa, de formarse, de capacitarse, de buscar herramientas para ser más competitivos? ¿Esto ya es un común denominador en el empresariado nacional? Yo diría que todavía no es un común denominador, en el sentido de que hace falta, como decís, tener la conciencia de una capacitación permanente. Sin embargo, la escuela en su esfuerzo, y AGEXPORT también, a lo largo de más de 20 años de estar capacitando profesionales, empresarios, operarios, ha capacitado a más de 50.000 personas. Sin embargo, esto es relativamente poco. Entonces, tener esa conciencia es indispensable para poder competir adecuadamente en el mercado internacional. Recordémonos que Guatemala no está sola en los mercados, y cada vez más las empresas están siendo más competitivas, cada vez más las exigencias del mercado son más grandes, son más profundas, y los empresarios tienen que estar al día de todas las tendencias de mercado, por ejemplo, o de las tendencias de productividad, de cómo desarrollar productos, de innovar. Entonces, sí hace falta todavía conciencia en eso. Hay un buen nivel empresarial en Guatemala. El índice de competitividad global, por ejemplo, menciona que Guatemala está en la posición 43 de las escuelas de negocios a nivel mundial. Sin embargo, esto no se lleva a cabo en todo el ámbito del recurso humano de Guatemala. ¿Y cómo somos vistos en el extranjero? Hoy, muchas veces negociamos como bloque, no solamente como Guatemala, sino como Centroamérica. Lo estamos viviendo actualmente con este acuerdo, que es mucho más amplio que pasa lo comercial con la Unión Europea. Pero en muchos casos Guatemala pues forma parte de un encuentro comercial importante con distintas regiones muy exigentes, que además tienen relaciones comerciales con muchos otros países en el mundo. ¿Cómo estamos catalogados a nivel empresarial? ¿En cumplimiento, en competitividad, en calidad de servicio, en capacidad de respuesta? La participación de Guatemala hoy en el mercado internacional es muy buena. Tiene un buen reconocimiento en todos los productos. Cualquier producto que está en el mercado internacional ya tiene un nivel de aceptación y eso es bueno para el país. La diferencia está en que son relativamente pocas las empresas o pocos los productos que Guatemala tiene en el mercado internacional. Entonces, el esfuerzo nuestro en el Centro de Internacionalización, en AGEXPORT, en la escuela, también es en incorporar más empresas al mercado internacional. Ese es el esfuerzo. Las que ya están lo hacen muy bien y tienen un reconocimiento Guatemala en sus servicios, en sus productos, pero las que todavía no están en el mercado internacional porque lo desconocen, porque no saben cuál es el proceso para incorporarse, pues nosotros estamos para este tipo de empresas, que al final de cuentas son todo tipo de empresas de cualquier tamaño, de cualquier sector, nacionales o extranjeras, y se les dan pues diferentes metodologías y herramientas para competir adecuadamente en el mercado internacional. Vamos a repasar algunas gráficas para entender cómo año con año se va incrementando la cantidad de personas que son capacitadas, que además quieren conocer cuáles son estas herramientas. Cuéntenos, Irma, hagamos un repaso del 2010 y veamos la gráfica en pantalla de la cantidad de personas que recibieron curso y cómo lo hicieron. Cuéntenos. Bueno, en el 2010 capacitamos alrededor de 3.700 y pico, casi 4.000 personas. Hemos capacitado hay años en que hemos capacitado 7.000 personas, un total de como 40.000 personas, por ahí llevamos capacitadas en estos años. Pero el año pasado fueron alrededor de 4.000 personas. Y a esto hay que sumar un montón de eventos que también se realizan alrededor de las actividades. Esto es meramente lo que es la capacitación. Llevamos 54.170 horas, hombre, de capacitación brindada. En total hacemos entre 151 eventos al año, hicimos el año pasado. Bueno, y también tenemos aquí, para que usted entienda más o menos la cantidad y la calidad de este tipo de eventos dentro de este número tan importante que usted nos acaba de citar, hablemos un poquito del porcentaje y a qué sectores específicos se refiere y qué actividades se han realizado. Bueno, la capacitación se da en forma general en los diplomados. Tenemos diplomados que van de 50 a 200 horas y el posgrado que tiene 240 horas de capacitación. O sea que son diferentes, pero los diplomados son de larga duración. Tenemos seminarios, una serie de seminarios y cursos cortos, talleres, eventos como el congreso. Tenemos planificado hacer un congreso para
para la agricultura, en el tema de plasticultura. Tenemos un congreso de reciclaje, también un programa para poder concientizar y apoyar el tema de reciclaje en Guatemala. Y así tenemos varios programas. Luego tenemos otra gráfica aquí donde nos habla de la participación de hombres y mujeres. Va creciendo el sector femenino, va creciendo. Pequeña y mediana empresa donde las mujeres están ahí pues ocupando un lugar importante. Va creciendo. El año pasado tuvimos un porcentaje entre 60, 30 y pico de mujeres y 60 y pico de hombres. Todavía sigue siendo grande el de hombres, pero yo creo que eso se ha venido incrementando. Ahora ya hay más mujeres exportadoras. Tenemos un ejemplo ahí con Gloria Elena Polanco de Frutesa, ella exporta a Europa, exporta productos a Europa, es una empresaria de mucho éxito. Luego también la capacitación se da tanto a como a socios o a no socios, la capacitación es abierta. Hablemos la gráfica con estos porcentajes, sí. Cuéntenos. Aquí en esta gráfica tenemos que el 48% de los que participaron es no socios, o sea que vienen de otras empresas, y un 40% de socios y un 12% de estudiantes. Hay estudiantes que participan de nuestros programas, así como bueno, pero como es importante empezarse a formar desde la etapa educativa y como bien decíamos, una de las grandes fortalezas que tiene esta Escuela de Comercio Exterior es que se está aprendiendo de la práctica y del testimonio de exportadores exitosos que vienen y que cuentan y que de pronto ya ofrecen un camino recorrido, porque hay muchos obstáculos desde lo interno, pero también a lo externo, que muchas veces se encuentra el empresario cuando se decide exportar. Desde el punto de vista nacional, desde lo local, ¿cuáles son esas principales o lamentables consecuencias que muchas veces no se pueden superar para poder exportar? ¿Y cómo podríamos hacer para no tenerlas? ¿O de qué depende? Yo creo que lo primero es que tanto el propietario de la empresa como la gerencia estén muy conscientes que el mercado internacional nos exige ciertos requerimientos a los que en Guatemala no estamos acostumbrados porque estamos operando en un mercado interno. Muy bien. Entonces hay que estar consciente, muy consciente de las necesidades de cumplir con esos requerimientos. Además hay que informarse de esos requerimientos. ¿Cuáles son las normativas? ¿Cuáles son los parámetros, los criterios para cumplir con esos requerimientos, esas barreras no arancelarias que muchas veces es necesario aportar? Otra de las condiciones que a veces nos impide competir bien en el mercado internacional es la información sobre el mercado. Hay tres factores de éxito, en mi opinión, para que una empresa pueda ser exitosa en el mercado internacional, y uno de ellos es la inteligencia de mercados. No es solamente decir, bueno, si todos exportamos un producto a Estados Unidos o Estados Unidos lo consume mucho, no significa que el mercado esté resuelto. Es necesario investigar más allá. Y un tercer factor que me refiero es la asociatividad. El caso de Guatemala, donde muchas de las empresas son pequeñas, medianas, hay micros, empresas, también es importante, y de eso también hay casos de éxito en Agexport, en donde pequeños productores se asocian, producen todos un mismo tipo de producto para un exportador o para un cliente en el mercado internacional, y de esta manera ellos logran estar participando ya en exportaciones. Individualmente, los microempresarios o los pequeños es muy difícil que logren participar en el mercado internacional por volúmenes, ¿verdad?, por precio, pero sobre todo es relevante la asociatividad para poder abastecer un mercado extranjero. Hacemos rápidamente una pausa y en instantes las conclusiones de este tema que estamos analizando esta noche en Desafíos. Aparece nuestra dirección para que usted nos pueda escribir, desafíos@guatevisión.com, y también nos puede seguir 24 horas en vivo a través de nuestra página en internet y, como siempre, las redes sociales abiertas para estar en contacto siempre con ustedes, para que también podamos mantener un contacto permanente hablando de estos grandes temas. Ya volvemos. También se tienen programadas las siguientes actividades en Escuela de Comercio Exterior: curso intensivo, introducción al comercio exterior; curso taller, beneficios, obligaciones y procedimientos bajo el decreto ley 29-89. También el curso taller Buenas prácticas agrícolas para frutas y hortalizas con base a la norma Global GAP. Y el programa Expo Conferencias de Reciclaje en Guatemala, Medio Ambiente, Responsabilidad de Todos. En Agexport
promovemos competitividad, desarrollo y orgullo nacional, impulsando estrategias para pequeñas y medianas empresas, mejorando el clima de negocios y estimulando la generación de empleo. Representamos varios sectores exportadores. Capacitamos, generamos oportunidades de negocio, accesando a mercados internacionales. Apoyamos a pequeños y medianos productores, con fe en lo que los guatemaltecos podemos lograr. Juntos, sigamos trabajando para hacer de Guatemala un país exportador.